So now we are in Rafael Freire that was closed 2003, but the lines are still here and it's one locomotive still working. And this is es número uno. Número uno. Número uno. La Mambisita. ¿Ah? La Mambisita. ¿Qué año es? 1882. 82. Sí. Muy bien. Sí. Ciento y pico años tiene, ciento. Sí. ¿Cómo funciona hoy? ¿Cómo el funcionamiento? De... Sí, es con por petróleo, dice. Fuel. Oh, fuel, yeah. Nosotros para arrancar metemos presión con el compresor, ¿ves? Con el compresor de aire. Ajá. La encendemos con candela, puede ser con cartón, papel, tira. Ajá. Porque ya cuando ella coge una temperatura. Sí, puede ser caliente. Ella misma va, ella misma va calentando el combustible. Y después puede ella sola, sí. Levanta la presión 80 más o menos, 90 y ya se queda estable y ya está. Ah, se le hace el funcionamiento con la palanca que lleva. El más compresión, ¿qué es? A 90. Más alto, 90. A 90 grados. 90. Sí, la presión. Pero más puede, ella presura, puede llegar a, 100, presura. A 120, puede llegar a 140. Ah, okay. Sí, lo que la tenemos regulada es por la llave y a 90. Ah. ¿Y cada día? Cada día. Tres días. Hay veces que el viernes se sale el turismo, sí. Pero viene de Matanza, turismo especializado. Ah, y entonces hay que también se iba para la escalera. Arriba, pero, con los trenes, con todos los coches metódicos. Pero a veces hay que poner las pipas de petróleo. Pero ¿cuántas líneas hay? ¿Tres líneas? Hay esta, una para el potrerillo y una que hay por aquí para mí. ¿Para los hermanos? Para el puerto. Ajá. El puerto. También. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Dile que te dejo la ambulancia ahí, que la hay que pegar. Coffee.